seguidores que siempre sintonizan el canal YouTube Viajando con Mr. Marrero. Hoy Mr. Marrero está visitando nuevamente a nuestro querido pueblo de Rincón, Puerto Rico. Rincón, Puerto Rico está ubicado al oeste de mi lindo Puerto Rico, donde hoy Mr. Marrero va a cubrir una gran actividad que le han llamado Borky Fest, aquí en la costa de la playa del Faro de Rincón, Puerto Rico, donde miles y miles de personas se dan cita para disfrutar de esta gran exhibición, de este gran evento deportivo, para que las personas puedan observar los diferentes modelos, marca Borky, así que no se vaya nadie. Borky Fest en Rincón, Puerto Rico. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, amigos, y continuamos disfrutando de esta gran actividad, Rincón Borky Fest, donde miles y miles de personas se dan cita para disfrutar de esta gran demostración de show de carros Borky y guagua Borky. Por aquí viene una familia. ¡Saludos! ¿Cómo está nuestra gente? ¿Cómo la estás pasando? Excelente, muy bien. ¿De qué pueblo nos visitan? De Fajardo. Fajardo, Puerto Rico. ¿Dónde está nuestra gente de Fajardo? Gracias. Hola, saludos. ¿De dónde nos visitan? Sí. ¿De aquí, de Rincón? Yes. Ok, gracias. Thank you very much. Gracias. Bueno, amigos. Saludos, Mr. Marrero está disfrutando de esta gran actividad donde cientos de personas nos visitan para disfrutar de este gran show de carros clásicos y antiguos, marca Borky. Saludos, tengo una familia, ¿cómo está usted? Saludos. ¿Cómo la estás pasando? El show. Qué bueno, que sigan disfrutando. Gracias, gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, por ahí viene nuevamente el trencito que le da una trillita a los turistas que visitan este hermoso pueblo. ¡Saludos! ¡Digan adiós! ¡Eso es! Bueno, la gente le gusta. Tengo una señora aquí con un perrito. ¿Cómo está ese perrito? Hello. ¿Cómo se llama el perrito o la perrita? Calúa. Ah, qué bueno. ¿Y de dónde los visitan? De Maryland. Ah, Maryland. Están disfrutando unas merecidas vacaciones. Qué bueno. Transmitiendo aquí en Rincón, Viajando con Mr. Marrero. Digan adiós. Bueno, seguimos caminando hacia el Faro, donde tenemos nuestra gente de los dinámicos Chevy de Isabela. Un amigo que conoce. Saludo. A Mr. Marrero. ¿Cómo Saludo. Está usted, amigo? Saludos, Mr. Marrero. Usted y su audiencia. Faret Mercado de Isabela, Puerto Rico, aquí con un producto, miren qué cosa linda. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué puede hablar de Mr. Marrero? Cuénteme. Mr. Marrero es un personaje que siempre va a todos los shows y es muy característico, los bromas y los chistes. ¿Cuál chiste tiene para hoy? Ah, tengo un chiste, voy a ver qué me recuerdo. Ajá. Iba un avión volando con 20 pasajeros. Ajá, con 20. Y el avión despegó. Despegó. Y uno de los motores comenzó a fallar. Ajá, ¿y qué le pasó al segundo? Ah, pues entonces el avión se estrelló. ¡Ea, rayos! Y en la torre de control se comunicaron con el piloto, le preguntaron al piloto que cuántos muertos y cuántos heridos había. El piloto dijo, bueno, habemos 20 heridos y como 1000 muertos. ¡Wow! Y entonces en la torre de control le preguntaron, ¿cómo que 1000 muertos si solamente iban 20 en el avión? Y el piloto contestó, dijo, no, fue que nos estrellamos encima de un cementerio. Cuando yo sea grande, yo sea como usted. ¿Cómo va a ser? Cuando yo sea grande, que sea como usted. Graciosito. Un saludo a los amigos tuyos de los dinámicos, sí, Chevy. Un saludo a todos los fiebrus de Puerto Rico, en nombre mío, en nombre de nuestra presidente Mimi Charries. Ah. Bienvenidos a Isabela siempre. Qué bueno. Y usted también. Gracias por recibirme, muy amable, se la aprecia. Mire lo que yo hago. Ah, no, usted es un artista. Eso, trato. Eso está precioso. Pero mire lo que hice aquí. Ah, Chevrolet. Ah. Qué bueno, gracias, amigo, diga adiós. Adiós, Mr. Marrero y su audiencia. Se la aprecia, se la aprecia. Un lock. Lo comparte en Chevy. Bueno, visita. Gracias. Estamos en el pueblo de Ponce. Ponce, Puerto Rico. Ponce, Ponce y lo demás es parking. Ah, bueno, así dice. Sí. Gracias por estar por aquí grabando todo esto. Que nos hace falta que demos a conocer lo que Puerto Rico
está haciendo. Eso es así, ese Volky color negro, está nítido. Dios te bendiga, hasta luego. Eso es. Bueno, amigo, ese amigo me conoce desde Ponce porque Mr. Marrero viaja por todas las partes de Puerto Rico. Y ya Mr. Marrero representa una gran figura universal. Porque miles de seguidores ven el canal YouTube Viajando con Mr. Marrero. Y hoy Mr. Marrero está visitando a nuestro querido pueblo de Rincón, Puerto Rico. Rincón, Puerto Rico está ubicado en la parte oeste de mi lindo Puerto Rico. Y ahí va un trencito. ¡Digan adiós! ¡Saludos a nuestra gente de Rincón! La gente está disfrutando en familia, todos bien unidos, contentos. Tenemos otro kiosquito más por aquí. ¿Cómo está usted, amiga? ¡Saludos! ¿Todo bien? ¿Cómo la están pasando? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Éxito en las ventas! Bueno, continuamos. ¡Saludos! ¡Qué bueno! Esta actividad de Volky Fest se originó hace varios años atrás, donde cientos y cientos de personas que traen sus Volky, que nos visitan de diferentes pueblos de mi lindo Puerto Rico. Buenas tardes, ¿cómo está el corillo? ¿De dónde nos visita? De New Jersey y desde Aguada, Puerto Rico, de la finca de Willy el Delirio, completamente orgánico. Eso es. El corillo. Aquí estamos, completamente orgánicos. Desde bueno. Rincón de Volky Fest. De Rincón. O como se recuerda de mí, ¿verdad, amigo? Seguro que sí. Yo siempre vengo, el año pasado usted participó. Seguro que sí. Ay, oye, tengo un trabalengua. ¿Te gusta jugar el trabalengua? ¿Cuál es el trabalengua? Ok, escúchame primero y después lo repite. Dice, pancha, plancha con cuatro planchas. Si pancha, plancha con cuatro planchas, ¿cuántas planchas? Pancha, plancha. Repite eso. ¿Como con 10? ¿Ah? Plancha, plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas? Plancha, plancha. ¡Uepa! Yo creo que lo digo bastante. Desde la finca de Willet del Lino. Me está que usted graciosito, ¿sabes? Bueno, el corillo, digan adiós. No. Te tengo otra. Dime. Digan hello. Hello. Me está que usted es más graciosito que yo, ¿saben? Y completamente orgánico. ¡Uepa! ¡Adiós! Que el Señor me los bendiga. Me voy porque usted me joda el show, nene. ¿Te gustó eso? Sí. Buenas tardes. Tengo un kiosquito aquí. Estamos celebrando ese gran festival que le han llamado Volky Fest. Y unos amigos que tienen un kiosquito aquí de artesanía. Saludos, ¿cómo están ustedes? Todo bien. ¿Cómo la están pasando? 18 años en el mismo sitio. 18 años en el mismo sitio, aquí celebrando Volky Fest en Rincón, Puerto Rico. Bienvenido. Estamos en el canal YouTube, viajando con Mr. Majero. Gracias, éxito. Bueno, amigos, continuamos visitando esta gran actividad donde podemos observar diferentes personas con sus kiosquitos. Tengo un caballero por aquí que está en China, natural del país. Está trabajando con la chinita. Vamos a ver, demuéstrame a los amigos cómo usted prepara este juguito de China sabroso. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí en Rincón, Puerto Rico. Un amiguito tiene un kiosquito de jugo de China natural. ¡Qué bien! Ahí lo tenemos, preparando el juguito de China. Ahí estamos. ¡Ave María! Pues muchas gracias. ¡Que lo disfrute! ¡Gracias, gracias! Viajando con Mr. Marrero. Diga, viajando con Mr. Marrero. ¡Digan adiós! ¡Rincón, Puerto Rico! ¡Eso es! Tengo un joven aquí, residente de nuestro querido pueblo de Rincón, Puerto Rico. ¿Cómo la estás pasando, amigo? Sí, viendo los Volkis. Por ahí la gente caminando. Qué bueno, qué bueno. Tiene un kiosquito ahí, ¿verdad? Que vende de todo un poco. Picotea larguita, a ver si picoteamos. Claro que sí, hay que buscarse el peso, sí. Qué bueno. Saludos, Carlos, diga adiós. Bueno, seguimos transmitiendo. Tengo un amigo por aquí.
Saludos, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, hola, la familia desde Rincón, Puerto Rico. Qué bueno, se la aprecia nuestra gente. Viajando con Mr. Marrero. Gracias. Bueno, aquí comenzamos la gran exhibición de Volky. Ay, nuestra gente disfrutando. Hola. Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo lo está pasando usted, amigo? De show, mira mi máquina. No, esa máquina está nueva. Venga para que me la enseñe y me la demuestre, para que los amigos lo vean. Qué bueno. Yo creía que usted era Giovanni Vázquez, ese gran. Ah. Ella le gusta el café. Toma café. Dame café. Chau, chicken. Ahora ya. Sí. Amigo, cuéntame qué hay aquí, vamos. Mira, esto es un Volky de 1973, ¿cómo es? Customizado para 1966. ¿Y es qué color bello? ¿Cómo usted hizo eso? Tiene rat look, un estilo rata, diferente a muchos de los que vas a ver aquí. Ah, qué bueno, ¿y a dónde está el motor? Enséñame el motor. En la parte de atrás. Ah, en la parte de atrás, porque mira, unos pillos vinieron a jugarse un Volky y no prendía, y cuando abrieron el... No tenía motor, y el otro le dijo, pues vamos a abrir el baúl, y cuando abrieron el baúl dijo, nos salvamos porque encontramos un motor de respuesta. Ese es el chiste. Bueno, vamos a ver, no, este cajo está nítido, este cajo... De Jayuya. Ustedes vienen de Jayuya, Puerto Rico. Esto es una joya. Qué bueno. Y prende el carro, prende. Seguro que sí. Dale una demostración ahí. Vamos a prenderlo para que la gente vea que esta máquina está nueva. ¿Y lo vende o no lo vende? Bueno. Sí, si aparece un fiebre, se lo vende también. Vamos a ver. ¿Y lo tiene de hace tiempo, amigo? Llevo ya para el añito con este carrito, ¿qué valor más o menos usted le da? Bueno. ¡Ah! Eso está nuevo. Ajá, está nuevo. Lo felicito. Estándar. Estándar. Y viene desde Jayuya. Desde Jayuya cogiendo hasta Rincón, Puerto Rico. Jayuya, Puerto Rico. El nombre se origina de la cultura taína. Del cacique Jayuya, de Jayuya, Puerto Rico. Mismo, bueno, amigo, diga adiós. Viajando con Mr. Marrero. Saludos, ¿cómo estamos? Tengo unas damas aquí que están disfrutando de esta gran actividad. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿De qué pueblo nos visitan? De Aguada. Aguada, Puerto Rico. Ah, ese negocio yo lo he visto por Facebook, promoción. Ah, pues demuéstremelo, dame un close para que los amigos que estén interesados en comprar su mercancía. Bueno, tengo una dama por aquí que ella se inventó un negocio, es como una boutique. Es una boutique. Cuéntame, ¿cómo surgió esta idea? Fue idea de mi esposo y mía, compramos el trailer, lo preparamos, yo tengo una tienda física también en Aguada, y lo llevamos a diferentes eventos. Hace poco estuvimos en Telemundo el programa Día a Día, hemos estado en periódicos locales también, y la gente le encanta el concepto porque pues es un trailer, pero tiene sus fascias, lámparas, probador, tiene aire acondicionado, y además de que está llenito de ropa nueva. Qué bueno, es una ropa que está a la moda. ¿Y se especializa solamente en ropa de dama? De dama, sí. De dama, vendes cartera, de ropa. Todo un poco. Hay gafas, trajes de baño, ropa, accesorios. Qué bien, ¿y ustedes están ubicados en qué lugar o en diferentes sitios? Pues mira, la tienda como tal física grande está ubicada en Aguada, la carretera número 2. Y el trailer nosotros lo sacamos para ver la evento. Y nosotros evaluamos los eventos y decidimos a cuál vamos. Qué bueno. Entonces. Ustedes van en diferentes sitios, es un tráiler que lo remolca y lo llevan a diferentes pueblos y están disponibles para todas las damas que quieran adquirir esta ropa que está a la moda, ¿verdad que sí? A la moda, hermosa. Qué bueno, pues la felicito. Gracias. Arriba la juventud. Gracias. Y que tenga éxito. La habló Mr. Bye. Marrero, diga adiós. Bye, adiós. No, eso quedó de show. Bueno, amigos, seguimos. Aquí tengo un Volky. ¡Saludos! ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¡Hola, buena! ¡Saludos! Tengo una dama. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. ¿Qué puede comentar de esta linda actividad? Bueno, mi amor, estamos aquí. Está muy bonito todo, muy organizado. Estamos con el trencito por ahí también, llevando a la gente hasta allá y trayéndola. ¿Y cuánto cobran por la trillita? Es gratis, mi amor. Ah, pues me voy a montar para dar un close ahorita. Sí, seguro, ya. A la orden. Qué bueno, ¿usted es la dueña?
La esposa. Ah, y el municipio contrató el servicio. Sí, mi amor. Qué bueno, pues la felicito. Eso es lo que queremos, patrocinar los negocios locales, locales nativos boricuas de Puerto Rico. Así mismo. Pues nada, diga adiós. Adiós. Porque estamos viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. No, eso quedó hecho. No, de show. No, gracias. Bye. Aquí tengo un caballero. Bueno, saludos. Están llegando más personas. Estamos montados en el trincito. Saludos. ¿Hablan español o inglés? No, sí, ella no. Ah, hola, hello, bienvenido, welcome en Puerto Rico. En Rincón, eso es, estamos en la trillita. Bueno, el corillo, ¿cómo está el corillo allá atrás? Ellos están disfrutando de esta gran aventura. Estamos en el trencito donde te dan una trillita de gratis. Gracias, nuestra gente. Viajando con Mr. Marrero directamente de Rincón. ¡Saludos! ¡Buen provecho! Bueno, estamos dando este paseíto para que las personas puedan disfrutar de este gran paisaje y este gran ambiente festivo, donde pueden observar cientos y cientos de volquis antiguos y clásicos aquí en Rincón, Puerto Rico, que la han llamado Volky Fetch. Bueno, amigos, y continuamos aquí en el trencito. Bueno, se montaron otros pasajeros. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿De qué pueblo nos visitan? San Sebastián. San Sebastián, Puerto Rico. San Sebastián de Las Vegas del Pepino. San Sebastián por el obispo español. Las Vegas por los llanos y los pepinos por los pequeños islotes. Y así fue que se llamó ese gran pueblo. San Sebastián del Pepino, viajando con Mr. Marrero. ¡Digan adiós! No, ustedes son unos artistas. Gracias. Ajá. Bueno, se llenó el trencito, nuestra gente. ¡Digan adiós! Tengo un caballero por aquí. Saludos, ¿cómo está usted? ¿Estás bien? ¿De qué pueblo nos visita, amigo? De Cabo Rojo. Cabo Rojo, Puerto Rico. Cabo Rojo, Puerto Rico. Se conoce como la capital de la langosta, ¿verdad que sí? Y cuando fundaron, antes de fundar a Cabo Rojo, lo conocían como los terrenos rojos, porque en las costas se formaba una alga y la arena se convertía a color rojo y decían el pueblo de los Cabos Rojos. Y ya finalmente para el año 1763, por ese gran ilustre don Arellano, fue el que creó un proyecto para firmar el pueblo y fundar el pueblo de Cabo Rojo. Bueno, tenemos otro amigo más. ¿De dónde nos visitan, amigo? De Humacao. Humacao. De Puerto Rico. Del este de Puerto Rico. Sí, papá. Qué bueno, qué bueno. Le habla su amigo Mr. Marrero. ¿Verdad que sí? Saludos, caballero, saludos. Gracias, gracias. Estamos aquí disfrutando de este gran festival que le han llamado Volky Fest. ¿Cómo está nuestra gente? Qué bueno, qué bueno. Tenemos que estar con Dios, con Jehová, amén. Que es nuestro mejor amigo que nunca falla. Eso el es así. El tiempo es de Dios, esa es la actitud. Sí, claro que sí, pasarla bien, con respeto, amar al prójimo. Bueno, aquí cientos de personas nos visitan en este pueblo turístico.
Rincón, porque según cuenta la historia, para la década de 1960 se celebró un gran evento deportivo que participaron cientos de países a nivel mundial. Fue el evento de la competencia del surfing. Todavía existe. Y desde ahí entonces, pues Rincón acogió un gran auge, que lo visitan miles de personas que provienen de todas las partes del mundo. ¿Usted sabe de esa historia, amigo? Pues mira, sé que aquí se hace muchos eventos de eso, pero de esa historia de ese año no conocí hasta ahora que usted me lo dice. Sí, porque Rincón tiene las mejores playas para practicar ese deporte. Sí. Está la playa Sted, la playa Tres Palmas, la playa María Beach, la playa El Tambú Beach, la playa Don, está la playa Pool Beach, también hay varias playas, la playa Lala, el bañario de Rincón, Puerto Rico, que las personas disfrutan de esta gran costa aquí en Rincón, Puerto Rico. Así. Bueno, seguimos nuestra gente. Bueno, ya llegamos, hasta aquí llega el tren. Gracias. Aquellas personas que quieran contratar el tren, ¿por qué número se pueden comunicar? 787-923-9437. Y también tienen ustedes un bote allá en la parguera. En la parguera también. En la parguera, enséñamela ahí. Se comunican al teléfono. 787-923-9437. Qué bueno, pues muchas gracias. Le habló Mr. Marrero. ¿De dónde nos visitan? De Junco, Puerto Rico. No, mira, California. De California. Y usted de Junco, ¿verdad? Qué bueno, pues muchas gracias. Adiós. Bueno, seguimos por aquí. Saludos. Bueno, amigos, esto está lleno aquí de Volky. Hola, hola. Aquí tenemos un Volky convertible. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿De dónde me conocen? Río Grande. De Río Grande. Ah, de Río Grande, que viva nuestra gente de Río Grande, que sintonizan a Mr. Marrero. Mr. Marrero lo conoce todas las partes de Puerto Rico, porque Mr. Marrero hace unos videos educativos aquí. Estos vehículos están bajo carpa, porque son unos vehículos muy caro, están al día. ¡Hola! Tan lindo soporte, amigo. Saludos, ¿cómo está usted, amigo? ¿Está todo bien? Todo bien, mi amigo, disfrutando aquí en el Rincón Volky Fest. ¡Qué bueno, qué bueno! Esta actividad está bien bonita, hay mucha gente. Es familia lo más importante. Este es un evento familiar para toda la familia. Aquí se pasa bien. Gracias, gracias por hablar. Saludos. Le habló Mr. Marrero de por YouTube. ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡De Comerío venimos, papá! ¡Ah! ¡Vienen de Comerío! ¡Qué bueno! Comerío está cerca de Bajanquita, de Naranjito. Esta es la carretera 156 y la 167. Y la 167. Y la 167, porque Mr. Marrero ha viajado por todos esos pueblos. Yo llego allá, yo puedo ser un guía turístico. Sí, porque yo me he aprendido toda esa ruta viajando por todo Puerto Rico. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Todo bien? No, pues bien, bien. Yo le he visto en la televisión. No, a mí no. Sí, sí, en Caso Cerrado, sí. Gracias, adiós. Bueno, bueno, bueno. Saludos. Ah, qué bueno, está todo bien. De barril donde quiera. Ah, eso está bueno. ¿Y qué hacen con el barril ese? Nosotros vendemos cerveza de barril, la llevamos a actividades privadas, su cumpleaños, su boda, lo que sea. Hoy estamos aquí en Rincón Volky Fest, un sueño hecho realidad, finalmente llegamos qué aquí. Qué bueno, lo felicito. Ahí está la combi sirviendo cerveza de barril. Qué bueno, gracias, amigo. Gracias. Presente la tarjetita ahí para que se vea. Gracias.
¿cómo está la familia? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde? De Bayamón, Puerto Rico. Viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. Digan adiós. Qué bien, gracias.